Empezado ya la Rioja Bike Race, primera etapa, y nada, aunque por ser élite me han metido en el segundo cajón de salida, he salido al principio por delante, pero después de haberme calentado un poquito con los de delante, ya hemos parado aquí en el primer avituallamiento y estamos esperando a mi tío para hacer el resto de la carrera con él. ¿Vas a parar o sigues? Vaya, pues sigue que te pillo. Cojo agua y... Vale. Bueno, pues ya está aquí mi tío. Ahora nos juntamos y él va a ser mi termostato. Tú eres el que me vas a regular ahora. Venga. Vamos a regular. Bueno, nos acabamos de encontrar el primer gran tapón de la Rioja Bike Race. Fijaros, toda la gente que hay por ahí. Pom, 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 pom. Y por ahí que van bajando, todos caminando. Aquí tiene que haber paradas como unas 200 personas, por lo menos. La M30 de Logroño, por aquí. Me up like lemonade, we both know it's bittersweet. This sourness will bite your tongue, no one is forever young. Pues ya estamos en el avituallamiento 2, kilómetro 33,46, y fijaos la velocidad media debido a los tapones. Ahí está el detalle, no sé si se verá, ahí. 10,6. Eso es una consecuencia de todos los tapones que estamos pillando. Ahí está David, vamos a seguir. Acabamos de hacer una bajada guapa, 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 que creo que se llamaba Senda Bonita o algo así. Pero sí que tengo que decir también que lo malo de estas cosas, de ir tan atrás, es que al final, pues bueno, se forman tapones,
tienes que amoldarte al ritmo del delante, y una bajada que podría haber disfrutado un mogollón, ya la habéis visto en imágenes, pues al final hemos ido todo el rato pues echando el freno, ¿no? Porque son sendas muy estrechas que solo entra uno, y al final pues cada uno va a su ritmo, y si vienes por detrás y no lo has pasado, pues ahí te quedas. La solución pues es muy sencilla: correr más y entrar cuanto más adelante mejor, para que haya más distancia, para que la gente tenga más nivel y todo eso. Pero como no ha sido el caso, pues toca aguantarse. Así que nada, ya 40 kilómetros de prueba de esta primera etapa. Viene ahora David aquí un poco por detrás, y de momento pues eso, las horas se van muy largas, pues porque por eso, entre los tapones, entre que es una carrera bastante técnica, tanto para subir como para bajar, pues al final con la tontería, entre lo que estaba esperando y todo eso, llevamos una velocidad media. Sí que es verdad que hemos estado parados, pero bueno, velocidad media de 10,6. O sea, en la vida, casi podríamos ir corriendo e ir a este ritmo. ¿Qué ha pasado, David? Pues que se me ha salido la rueda de atrás bajando. Oigo. Y el susto, pues nada. Y aquí estamos con los chicos azules de Shimano. Los coches azules. Los chicos y los coches azules de Shimano. A ver si reparamos. Bien, bien. Bueno, ya hemos hecho el avituallamiento. Llevamos ya 50 kilometrillos, ya no queda nada. 17 solo. 50 y 10,7 de media, ¿qué te parece? Bueno, estamos ahí en el tercer avituallamiento, mira, ahí lo veis, y ahí está el tercer avituallamiento, y luego tenemos que seguir para allá. No, tío, si es para que no, ¿sabes? Para que se le quede esto bien. Martillo. Ñapa total, ¿eh? Ingeniería. Ñapa total. Métele un pelín. Otro martillazo. Sí, es para que no se le salga así. ¿Quieres que...? ¿Te ponemos otro aquí abajo? No, no. Con ya. Ese ya te sobra, ¿eh? Sí, ya he aguantado, así que nada. Ya, porque si no, luego cuando lo lleve a la tienda me va a decir, ¿por qué? No, a esto le pegan un corte y ya está, ¿sabes? Pues ya está.